En México, el 75% del sistema policial estatal y municipal está infiltrado por la delincuencia organizada, aseguró el reconocido abogado penalista Juan Velásquez al impartir una conferencia magistral sobre Fuerzas Armadas y combate al crimen organizado como parte de las actividades del primer Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la UNAM. México tiene, municipal y estatalmente, una de las 10 policías menos eficientes del mundo, la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta mundialmente. Precisamente porque las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública han incumplido su obligación, los secuestros, los homicidios, las violaciones, los robos con violencia, las extorsiones, los delitos contra la salud y etcétera, han aumentado exponencialmente. Por lo anterior, indicó, las Fuerzas Armadas han tenido que actuar en el tema de seguridad pública para enfrentar al crimen organizado. En México existen 400 municipios en números redondos. 400 municipios sin policía y 900 municipios con menos de 20 agentes policíacos que apenas cursaron la primaria, que entonces apenas saben leer y escribir, que ganan el salario mínimo y que no tienen ni medios para enfrentar a la delincuencia. Explicó que en 2017 en México se cometieron alrededor de 30 millones de delitos, situación que se ha pretendido remediar con el aumento de las penas. No obstante, el nivel de impunidad en el país es del 99%. En México, los cárteles del crimen organizado gastan millones de pesos en tecnología y corrupción y son de los más peligrosos del mundo. Los militares han detenido a miles de delincuentes, asegurado miles de toneladas de drogas, armas, vehículos, inmuebles, millones de pesos y dólares, etcétera. Pero y lo que es más importante, le han devuelto a esas comunidades asoladas por la delincuencia la paz. Canal Judicial, Laura Murillo.